muchachos, ¿cómo están ustedes? Hola, todo el mundo sabe que la semana pasada le dimos fiel seguimiento, como todas las actividades. No dejamos pasar una sin darle, sin ir de la mano con ella. Todo era 14 de febrero, todo era San Valentín, pero como todas las fechas se cumplen, pasó. Muchos de ustedes no sabrán que así como San Valentín es importante por el amor que se derrocha, por la amistad, el cariño, más importante es el 15 de febrero, un día después. ¿Por qué? Yo le traje a ustedes la frase tendencia de hoy, 15 de febrero. Bueno. No, pero no puede ser. Por cada persona y por cada estatus. Ok, dale. Ilumínanos, por favor. Dale. Una frase que verán hoy, antes de las 9 de la mañana, de una esposa. ¿Por qué quitaste la foto de los dos de tu perfil de WhatsApp? Ya pasó San Valentín. Que tú eres valiente. Ya se te cumplió. Ya. No sé si sabes que estamos aquí. ¿Sabes? El hombre vuelve a ser antes de divorciarse. Hoy vuelve a ser hombre. Ya. Filatelia. Yo te compré así allí. Ya. ¿Qué más? Déjame. Oye lo que dice él. Ahora déjame ser feliz. Ayer era tu día. Déjame ser feliz. Tú querías el de ayer y te lo vi. Exacto. Lo que ayer era ¿Qué mayor felicidad que la foto de tu esposa? Que mira, por ejemplo, yo subí la foto con mi esposa. Ay, qué bello. A las 12 de la noche se borró de la cuenta. Se borró. Ella me pregunta que por qué se borró. Yo no, me la reportaron. Fui yo mismo que la reporté. Pero si ya pasó San Valentín. Qué bueno. Otra frase que será tendencia hoy. Ajá, claro. Subí la foto nuestra ayer y oye que tú le das like, ¿verdad? Mi amor, ayer a él lo estaban acechando. Acuérdate que le ha dicho varias cosas. Él ha dicho cosas de ella. Y él con ese dedo temblando le dice, cualquiera le da like. Ella lo llama a él y le dice, ven temprano del trabajo porque hoy es que estoy caliente, dice la padre. Ay, Dios. Pero hoy está encantado. Bueno, yo voy a entregar esto. Lo que ayer no se pudo, pero ¿por qué hay que completarlo? Yo jugando el jueguito de los caramelitos en el celular y se me paran al lado, ajá, chateando. Y yo, no, mira, es jugando. Que yo no puedo coger el teléfono, ¿no? Porque en esta tendencia de hoy 15, hay de todo y para todo. Sí. Hay una que va a salir hoy antes de las 8:30. ¡Oh! Apareció el señor. Ya te soltaron. Déjame adivinar. Te moriste. Jesucristo, te moriste. Y para invitarlo, resucitaste el lunes. ¿Verdad? Porque hoy es día de resurrección. Sí, hoy es lunes de resurrección. Hoy es día de resucitar. Hoy. Hay gente que murió el viejo. Eva, algo hacia adelante dice: estoy esperando que resucites. El señor ya tiene plan de resucitar. Ya te puedo escribir. Cuando te ponen gracias, estás vivo. Pero tú desde el viernes, tú te desapareciste desde el viernes y el lunes te escriben gracias. Sí, tú. Yo escuché un desaprensivo que dijo delante de mí: tengo 2 semanas que no le digo ni hola a ninguna mujer para que no me vean con esa. Sí, porque se curan en salud. ¿Pero con cuál? Con esa. No. No estoy en gente. 2 semanas. Hubo un amigo mío que le puso una muchacha. ¿En qué estás? Ella le puso en iPhone 12. Y tiene mucho que te mejores. ¿Qué le contigo? Lucha por tu sueño. Tú sabes que hay una frase que son sorpresas hoy. Ajá. En la casa donde está el matrimonio. Igual. Sí. Si de la nada ella le pasa por el lado y le dice a él, se deben 25,000. ¿De qué? Hoy la foto. Y dice, el diablo. Hoy la sesión de fuera. El rincón que tú me llevaste, eso cuenta. Porque es un rincón. Es una esquina, se para los dos. Lo malo es que el pobre esposo tiene que hacer el ridículo. Hoy él tiene, pues, vamos a poner una pijama. ¿Viste de rojo? Sí. Vámonos de rojo. Mi rey. Sí. Lo que más amo. Soy el rey de la reina. Sí. Pero que se te vea alegre. Ella es mi todo. Yo soy todo. El amor y el otro de mi vida. Sí. Sí. Soy el Jim de Su Yang. Vamos a comprar poloche de eso que dice mi rey, mi reina. Y yo, ¿y qué comemos mañana? Suéltame en banda con eso. Te va a poner la compra. Como le dijo un tío mío, tú quieres ponerte la compra. Porque se me tiró la compra. Y mañana estamos aquí. El pobre calcula el dinero.
huevo y arroz. Ahí tienes tú puesto un cartón de huevo. Sí. Oh, ¿por qué no te metiste de despensa? Hay 15 días. Hay dos galones de gas. Tiene ahí 15 días. Ahí hay un salame. Vi flores, pero te trae arroz. En eso Brasil hay un salame. Mira, hay una sesión de fotos. El esposo se pone el ridículo, se pone su pijama y el esposo se escucha bajito. Si tú no te ponías a cortar las uñas, la esposa no sabe. Ya el hombre pasa sesión de fotos como si fuera para el médico. Hay que enlutarlo y revisarlo porque no podía gente. En blanco, blanco, no te escuché. Mira que lo que pasa con esto también, no solo se da en los hombres. También se da en las mujeres, se da en las novias, se da en las esposas. Es que hay frases de hoy que no van a fallar. Otra frase que usted escuchará hoy, antes de las 10 de la mañana. Te regalé unos zapatos y tú me regalaste una camisa. Sos un amigo llamando a otro. Manolo, me regaló. Oye, grábatelo bien. Me regalaste los zapatos y yo te regalo la camisa. Camisa, zapatos. Es como los niños que van para camisa, zapatos. Qué bella amistad. Hay una que son encargo, que son de esos hombres que dejan regalo en otro sitio para que lleguen al trabajo. Y tú llamas al amigo y te dice: pase por donde tu mamá. Te dejo una camisa, tráemela y regálamela. Lo chulo del caso es que... los hombres. No, sí, ¿qué tú eres? No, digo los demás. Pero no es tú. Pues fíjate que no te meto ahí. No me puedes meter a mí, porque si yo soy un inútil. Para la intimidad. ¿Cómo? Soy un inútil para la relación. Yo estoy pensionado, echado en mi rincón. Esa no era tu fama. Mirando la vida pasar. Esa no era tu fama. La fiera erótica está dormida. La fiera erótica está dormida. Ya está dormida, está echada. O sea que ayer te fue muy mal, amor. Está echada la. Boli lo dañó. Se suponía que iba a limpiar. Otra frase que veremos hoy: tenga cuidado con los te quiero y los te amo. Hay una respuesta que son fatales hoy. ¿Por qué? ¿Cómo amaneció lo que yo más quiero? Hoy me quiere, ¿verdad? Hoy me quiere. No, y otra frase que sale hoy: oh, me desbloqueaste. Normal. Normal. Usted no puede. Complicado. ¿Qué está haciendo el señor? No, normal, jugando a bloquear. Bloqueame su pueblo. ¿Cómo amanece lo que yo más quiero? Pregúntale, ¿la tienes al lado? Ay, sí, porque hoy es el Día Nacional del Celo. El Día Nacional de los Celos hoy. Se pasan. Pero una pregunta así al aire, al tu genérico. Cuando te responden eso, ¿qué uno responde para atrás? Es que tú la tienes al lado. Bueno. No, siempre lo me, tú sabes, porque es un permiso. Siempre de que tenemos que hablar. Tú sabes. Claro, tú es que esto va a cambiar. El promesa campaña. El tiempo cambia. Al hombre también. Al hombre que quedó mal por la calle y cumplió en su casa. Que hoy se prepare, que hoy hay una venganza. Porque hoy ella le dice: yo te quiero de amanecida en mi casa. No, espérate. Yo no sé lo que. Espérate. No. Reality, hoy tú amaneces. No, hoy pero me toca a mí. No, pero. Dijimos que íbamos a cenar temprano. No. Cenamos aquí en mi casa. Son días que se crearon para maldecir a la gente. Sí. No hay necesidades. Tú la emborrachas y la dejas durmiendo y después. Pues te embala, dice: sí, yo voy a amanecer. Le da. Y algunos escriben: fui tan feliz el 13 de febrero. Sí. ¿Cuándo podré ser feliz el 14? Y él le dice: aguanto. Pronto. Lleva 5 años diciéndome que aguante. No creo, mujer. La fecha es lo de menos. Ponle fecha a esto. Pero me dice: la fecha es lo de menos. Pues el 14. Y la mujer. Si la fecha es lo de menos, el 14. La mujer dice que siento que estoy perdiendo mi vida, boludo. Sigue la perdiendo. Por último, y atención, que esto le va a tocar a muchos hombres hoy. El cintillo con punto suspensivo que dice: pero para tú estar con ella por los hijos,
salieron muy bien en la foto. Ay, sí, pues otra cosa. Oh, porque la esposa hace qué triste hace que tú la ves. Sonrisa, tío, hace que tú la ves, de verdad. De verdad. Los niños no salen, ella hace que tú la ves, de verdad. Ella quiere que te sí. Espera, muchacha. Tú quieres meter a Cupido en el medio. El tipo quiere tratar a la esposa con respeto. Señora, señora. El fotógrafo está ahí. Oye, le da vergüenza. El fotógrafo está ahí. ¡Ay, esa es tu esposa! Dice yo, sí, pero. Sí. No, no, adiós. Y los niños. ¿Qué va a pensar de ti? Y él dice: maite, esta foto la van a ver. Y el fotógrafo poniendo los niños para los lados y el papá poniendo los niños en el medio. Los niños, que son el centro del amor y la vista. Los niños. De los pocos días que el papá quiere cargar a los niños. Y lo duro es cuando él trabaja con la otra trabaja. Y ella llega estrellando. Después del café que se le bota todo. Mire el maldito infierno. Porque usted fue, estaba muy contento ayer, jefe, ¿verdad? Mientras yo trabajando. La perra haciendo su resumen. Y usted gozando, ¿verdad?